Hemos hecho un recorrido en este taller de Biblia y en la parte que me ha correspondido, pues hemos hablado del lenguaje de la Biblia. Ustedes recordarán, la Biblia no es un lenguaje puramente objetivo como el de la ciencia, no es un lenguaje puramente subjetivo como el de la literatura, la ficción. Hay personas que miran las cosas así, ¿no? Como en los extremos. Entonces, si la Biblia no es objetiva al modo de la ciencia, si no es conocimiento científico, quiere decir que es pura fantasía. Y para otras personas, pues si la Biblia es pura fantasía, pues no tiene nada que decir, no tiene ninguna autoridad, llamémosla así, pública. Entonces aclarábamos eso, esa fue la parte de los lenguajes de la Biblia. Y había una palabra fundamental que es la palabra testimonio. La palabra testimonio que nos está recordando que la Biblia fundamentalmente nos está contando, nos está compartiendo lo que el Señor ha hecho en la historia de un pueblo y ha hecho en personas concretas. Ese es el mensaje central del lenguaje intersubjetivo. Bueno, esa fue un poco la primera sesión en la parte que me correspondió. Luego una segunda sesión, teníamos el orar con la Biblia. Entonces, pues con todo su entusiasmo nos compartía Valentina sobre cómo podemos acercarnos a los salmos. Y yo quería comentar o intenté comentar un poco lo que nosotros encontramos en muchos otros textos de la Biblia, porque la Biblia entera se puede hacer oración. Entonces comentábamos en esa parte cómo un texto histórico se puede volver oración, un texto sapiencial como los proverbios se puede hacer oración. Por supuesto, los evangelios se pueden hacer oración. Y el título era ese, orar con la Biblia. Bueno, por la iniciativa de la persona que ha organizado este taller desde la puerta al lado, nuestra amiga Valentina. Esta tercera sesión es saborear. Y yo les quiero comentar algo. Con los años que tengo de sacerdocio, con los años que tengo de servicio de predicación, creo que es la primera vez que me piden específicamente una predicación sobre saborear la Biblia. ¿Y qué importante es esto? Porque ustedes recuerdan que hay siete dones fundamentales del Espíritu Santo. Y uno de esos dones, que es considerado como el más alto y en cierto sentido cumbre de los demás, es el don de sabiduría. Pero la sabiduría en la Biblia tiene que ver con el saber, claro está, pero también con el sabor. Entonces, saborear es un camino a la sabiduría. Y hay otra idea que también quiero comentar en esta introducción, antes de compartirles unos apuntes. Esa otra idea es que cuando nosotros conocemos a una persona, la conocemos porque hemos convivido con ella, porque hemos estado con ella. Ese conocimiento es el que se llama conocimiento por connaturalidad. Es la manera como se conocen, por ejemplo, los esposos. Si yo le pregunto, por ejemplo, a un hombre casado, le pregunto, bueno, ¿cuántos miligramos de hierro tiene tu esposa en la sangre? Creo que no sabe. Es posible que incluso no sepa la talla de la señora, pero los miligramos de hierro mucho menos. Pero igual, si le pregunto a ella, ¿tú sabes cuántos miligramos de magnesio necesita tu esposo cada día? Ella tampoco sabe. Ese tipo de conocimiento que es muy preciso y que es muy científico, no es el conocimiento que sucede cuando convivimos con las personas. Y en el propósito de nuestra querida Valentina y en el mismo propósito mío, es que lo que nosotros queremos es mudarnos a la Biblia, lo decía Valentina desde el primer día, es irnos a vivir a la Biblia, vivir con la palabra. Que la palabra esté en tu vida y que tu vida esté en la palabra. Y a mí me parece que una de las experiencias más hermosas
que uno puede tener es precisamente esa, es sentir que la vida de uno está en la palabra. Hay un autor francés que hace muchos años escribió un libro sobre la Biblia y el título es muy elocuente. La Biblia es el libro que me lee. Oiga eso. La Biblia es el libro que me lee. Casi siempre nosotros leemos a la Biblia, pero es necesario ver que esa palabra también nos lee a nosotros. Y cuando uno se siente leído, cuando uno se siente leído, uno se siente conocido. Y qué agradable que es eso. Si la persona que me ama, la persona de la que yo me siento amado, me conoce, eso crea un vínculo muy profundo. Yo soy varón, pero tengo la idea de que de esto saben muchísimo más las mujeres, pero muchísimo más. Esa experiencia que, por ejemplo, tienen muchas damas, esa experiencia de tener una buena amiga, y eso lo he oído yo, ¿no? Tener una, pero así, así, excelente, excelente amiga, y tener la sensación de que con una mirada ya como que se dicen casi todo, ya como que se entienden, porque nos conocemos, porque somos amigas, amigas, amigas de toda la vida. Esa es la relación que hay que tener con la palabra. Una relación de con naturalidad, una relación como te ves tú en los ojos de tu mejor amigo, del esposo de tu alma, del novio que sabes que realmente te quiere, la manera como tú te ves en las pupilas de tu mejor amiga, esa es la manera de ver a la Biblia. Esa es una relación auténtica con la Biblia. Y yo les quiero contar que la experiencia que yo la he tenido, no muchísimas veces en mi vida, pero la he tenido, la experiencia de leer un pasaje de la Biblia y poder decir, oye, este soy yo. O sea, lo que decía aquel autor, ¿no? La Biblia es el libro que me lee. El reconocerte en la Biblia, el decir, no puede ser esto. En el primer libro de los Reyes, capítulo 15. Está Nelson Medina. ¿Cómo así? Yo no lo sabía. Ese libro me lee, ese libro me cuenta quién soy yo. Por supuesto, el nexo que se forma con la palabra de Dios, cuando uno entra en esta tónica, amigos, amigas, es un nexo tan vital, es algo tan vital que uno empieza a sentir de otra manera aquello que dice un canto muy propio de nuestra Iglesia Católica, que es un salmo finalmente. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida. Sentir que esa palabra nutre. Así como cuando tú estás decaído y te encuentras con tu mejor amigo, tu mejor amiga, se toman un café, hablan 1 o 2 horas. Y tú sientes que volviste, que reconectaste con la existencia, que ya las cosas son distintas, que ya no ves el mundo en blanco y negro, sino como dicen nuestros amigos de cursillos de cristiandad, lo vuelves a ver de colores. Esa es la experiencia de la palabra, y eso es saborear la palabra. Entonces la palabra es mucho más que un manual. Claro que es un manual de vida y me puede enseñar muchas cosas, sobre todo en los libros sapienciales, en las cartas de San Pablo. Pero es mucho más que un manual. Se convierte en una fuente de vida. Una fuente de la que yo puedo decir lo que dijo Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Oiga eso, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Empieza uno a vivir de la palabra. Con esas consideraciones y con esa idea de conocimiento por naturalidad, les voy a compartir unos apuntes sobre este saborear la palabra de Dios. Aquí lo tenemos en pantalla. Ahí está en pantalla.
¿Qué les voy a decir en concreto? ¿Qué les quiero ofrecer en esta ocasión? Vamos a hablar sobre cuál es el camino para poder saborearla, para que se vuelva parte de tu vida, para que jamás sea parte de ti. Ni tú jamás te apartes de esta palabra. ¿Cuál es el camino? Entonces, lo que vamos a comentar en los minutos siguientes es que se necesitan unas disposiciones interiores, que se necesitan unas disposiciones exteriores y que hay que llegar a un diálogo de amor. Para saborear la palabra de Dios, disposiciones interiores, disposiciones exteriores y un auténtico diálogo de amor. Eso es lo que nosotros queremos tener. Entonces, observa la palabra que utilizo, la palabra disposición. ¿Qué es una disposición? Una disposición es una preparación. El que va a hacer la obra es Dios. Nosotros no lo vamos a reemplazar a Él. Ningún pensamiento nuestro puede reemplazar a su palabra. Ningún pensamiento nuestro puede reemplazar a sus pensamientos. Nada que yo sienta puede reemplazar a lo que Él quiere que yo sienta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo que yo tengo que hacer es prepararme, disponerme. Hay una actitud corporal muy bonita, aquí me alejo un poquito para que se vea, que muchas veces la utilizamos en oración. Esta actitud, mira cómo está mi cuerpo. No quiere decir que tu cuerpo tenga que estar exactamente en esta posición cada vez que vas a acercarte a la palabra. Pero si tú me entiendes lo que significa esta postura, tú entiendes lo que significa disposición. Estas son manos que están dispuestas, disposición, están dispuestas a recibir. Manos dispuestas a recibir. Oídos dispuestos a escuchar. Una boca que está dispuesta a proclamar. Unos ojos que están listos para mendigar, para suplicar y para recibir la luz. Todo tu ser, pero sobre todo tu corazón. La postura corporal tiene un significado muy hermoso. Es un significado que le está invitando al Señor, que le está diciendo, aquí estoy. Hay varias ocasiones en la Biblia en que aparece esa expresión, ese aquí estoy. El sacerdote Elí le dijo al niño Samuel, cuando te vuelva a llamar el Señor, porque ya entendió que era el Señor, tú le dices, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. Isaías capítulo 6 nos muestra a este profeta diciendo, aquí estoy, envíame a mí. Pero sobre todo es María Santísima la que nos da la gran lección. Aquí está la esclava del Señor. La palabra esclava suena muy fea, tal vez, suena muy dura. No la cambies. A mí no me gusta cuando la cambian. Porque realmente esclava es la persona que ha dicho, mi voluntad está totalmente abierta a tu voluntad. Hay un salmo que dice, como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Yo quisiera que esa fuera nuestra actitud para saborear la palabra de Dios. La actitud de María, la actitud del profeta Samuel, la actitud del profeta Isaías. La actitud de todos los que han dicho, aquí estoy. La actitud del pueblo de Dios en Jerusalén, cuando Pedro les dio tremenda predicación allá el día de Pentecostés y les dijo, ustedes llevaron a Cristo a la muerte. Y mira lo que ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mira la actitud, ¿qué tenemos que hacer? Aquí estoy
para recibir lo que tú me des. Se cuenta de un santo franciscano muy bello, de muy bello corazón, de un corazón tan puro, San Bernardino de Siena. Y lo menciono para que se vea que yo quiero a Siena no solo por Santa Catalina. San Bernardino de Siena, una vez recibió el regalo, tuvo una experiencia mística, se le apareció la Santísima Virgen con el niño, y óigame esto que parece así como a la máxima fantasía, le dio a cargar el niño. San Bernardino de Siena cargó al niño Jesús. Y a partir de ahí sucedió un milagro, y es que ese milagro yo creo que me lo van a apreciar varias de las personas que viven en Bogotá. Nunca más volvió a sentir frío San Bernardino de Siena. No importa qué terrible fuera el invierno que llegara sobre esa Italia, él jamás volvió a tener frío después de que pudo cargar al niño Jesús. Entonces mis manos están así, para cargar al niño o para cargar la tarea que Dios me ponga. Porque Dios me va a poner tarea también. Ese es el resumen de las disposiciones interiores, pero ahora miremoslas con un poquito más de detalle. El punto de partida es la fe y es la oración. Ese es el punto de partida. No tenemos otro. Un punto de partida de fe y de oración. Una actitud de discípulos. Quiere decir que nos queremos dejar enseñar. El deseo de la gloria de Dios. ¿Qué significa desear la gloria de Dios? Esto me lo explicó a mí una hermanita, una monjita tan linda. Muchos de estos seres consagrados, estas mujeres consagradas, tienen unos corazones así como de diamantes, son muy lindos. Y me explicaba una religiosa que era buscar la gloria de Dios. Porque a veces se dice, ¿no? Por ejemplo, en el mundo carismático, sí, gloria a Dios, y todo el mundo aplaude, bravo, gloria a Dios. Pero ¿qué es darle la gloria a Dios? ¿Qué es tener deseo de la gloria de Dios? Es tener el deseo de conocerlo y de que otros lo conozcan. Tener el deseo de amarlo y de que otros lo amen. Y tener el deseo de obedecerle y que otros lo obedezcan. Esa es la gloria de Dios, ese es el deseo de la gloria de Dios. Conocer, amar y obedecer. No nos podemos quedar cortos en eso. Entonces hay que tener ese deseo ardiente de la gloria de Dios. Y mira esto, una disposición para recibir sin condiciones. Mira lo que estoy subrayando, lo que estoy resaltando, sin condiciones. Lo que el Señor quiere darnos en esa lectura, en ese encuentro. Yo voy a tener un encuentro con la palabra de Dios. ¿Qué me va a dar Dios? Yo no le voy a poner condiciones. A veces Dios me va a enviar consuelo, la consolación, que yo creo que a todos nos hace falta muchas veces. Y uno muchas veces realmente tiene que repetir con el salmo, consuela mi corazón con tu auxilio. Pero tal vez Dios quiere enviarme sanación. O tal vez Dios tiene que reprenderme, tiene que regañarme. Y permítanme que subraye esto. Nosotros necesitamos ser corregidos. Hoy estoy como recordando a muchas religiosas. Es que en otro retiro con otras religiosas, hablábamos exactamente de esto. La pregunta era, ¿por qué estoy yo en esta tierra? Y la pregunta y la respuesta es, estoy en esta tierra porque no estoy listo para el cielo. Si yo estuviera listo para el cielo, si yo ya hubiera llegado a donde Cristo quiere que yo llegue, seguro que ya me lleva. Pero ¿por qué está este servidor de ustedes? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque no estoy listo. Algunas veces se dice, no, pero es que el Señor te necesita aquí. En primer lugar, es muy relativo que Dios necesite específicamente a tal o cual persona porque Dios tiene miles de caminos de providencia. Y en segundo lugar, no se nos olvide que el cielo no es un lugar de paseos ni de turismo. El cielo, como bien lo dijo Santa Teresita, el niño Jesús, es lugar de trabajo, pero un trabajo que no se siente
sino como puro deleite. Voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra, decía Santa Teresita. Santo Domingo de Guzmán decía, Santo Domingo de Guzmán decía, les voy a ser más útil después de que me muera, les voy a ser más útil desde el cielo. Entonces, si estamos aquí es porque estamos incompletos, porque estamos sucios, porque falta corregir errores. Amigos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado? Yo soy el primero que tiene que contarse ahí. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, por Dios, que pasan unos años y uno se acuerda cómo era uno 5 años atrás, 10 años atrás, y a veces le da risa y a veces le da vergüenza y a veces uno dice, uy, pero es que yo sí, no. La vida, pero la vida no es Dios. Dios me ha tenido mucha paciencia. Y mucha gente me ha tenido mucha paciencia. O sea, uno se acuerda, a veces, yo me acuerdo a veces cosas mías de años atrás y yo digo, no, pero qué tipo tan impotable, o sea, ¿qué tal que yo me hubiera muerto ahí? Pero seguro que de aquí a unos años tendré que decir, ¿qué tal que yo me hubiera muerto ahí? Entonces, todo esto es para decir que yo tengo que darle permiso, óyeme la expresión, para saborear la palabra, yo tengo que darle permiso de que sin condiciones el Señor me diga lo que me quiera decir. Y eso incluye reprensión, instrucción, exhortación y muchas otras palabras, muchas otras palabras. Y todas esas palabras son valiosas. Entonces, ¿cómo me dispongo interiormente? Me dispongo sin condiciones. ¿Qué quieres para mí hoy? Yo suelo hacer la comparación con el aprendizaje de idiomas, porque es que es una cosa muy interesante lo de aprender un idioma. Pues a mí me tocó con el inglés, porque mi doctorado pues, fue en Irlanda, todo era en inglés, las clases en inglés, las pruebas en inglés, la tesis tenía que escribirla en inglés, todo en inglés. Y es una experiencia de tanta humildad, pero es una experiencia tan edificante lo de aprender otro idioma. Sobre todo porque todos los días te tienen que corregir, todos los días. Y lo más chistoso es que si tú me hubieras preguntado el 31 de agosto de 2003, que fue cuando yo viajé para Irlanda, si tú me hubieras preguntado el 31 de agosto, nivel de inglés, yo hubiera dicho medio, medio tirando alto. No, hermano, usted tenía que llegar allá y no es que yo tenga un nivel perfecto ahora. Usted tenía que llegar allá y usted tenía que darse cuenta de dónde estaba realmente. Entonces yo voy a la palabra de Dios para encontrarme con una verdad, para encontrarme con mi verdad. Y esa verdad es desagradable algunas veces, porque yo tengo que encontrar, pues que soy un egoísta y yo pensé que no, yo pensé que el único egoísta era mi hijo. Yo pensé que el único egoísta era mi esposo, yo pensé que la única egoísta era mi esposa, yo pensé que eran los otros, pero la palabra de Dios, lo mismo que en segundo libro de Samuel capítulo 11, muchas veces le va a dar la vuelta a mi relato y muchas veces me va a decir, ese hombre eres tú, es que el que tiene que cambiar eres tú. Eso es lo maravilloso del poder de la palabra de Dios. Terminemos esta parte de las disposiciones interiores. Cuando llegue la conclusión de mi lectura, de mi rato con la palabra, yo tengo que afianzar un propósito fundamental de obediencia. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7. Ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y recordemos el reproche que él les hace a los escribas y fariseos. Hablándole a la gente sobre los escribas y fariseos, dice Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ese es un reproche muy fuerte. Y este reproche necesito que el Señor me libre de él. Pero para eso se necesita un propósito fundamental de obediencia. Hay un texto de la carta de Santiago
que también va en la misma línea. Dice, el que no practica la palabra de Dios es como el que se miró en el espejo y luego se apartó y no corrigió nada. Yo creo que en esto de espejos, de nuevo, saben mucho más las damas. Porque la persona se mira en el espejo usualmente para corregir cosas, ¿no? Se mira en el espejo y entonces dice, uy, yo con este peinado no puedo salir. Yo, por ejemplo, no sé si mi peinado es el mejor, más adecuado para esta sesión. Entonces la persona se corrige en el espejo. Entonces tengo que tener un propósito de obediencia. La verdad es que si no estoy con un propósito de obediencia, yo me tengo que preguntar. Yo me tengo que preguntar, ¿para qué estoy leyendo la palabra? Y me acuerdo también la predicación de un sacerdote que decía, y qué impresionante esto. Él decía, tengan cuidado con un conocimiento sin obediencia. Porque nadie conoce, yo sé que esto va a sonar como un latigazo en muchos corazones, pero creo que ese sacerdote tenía razón. Nadie conoce mejor la Biblia sobre esta tierra que el demonio. ¿Qué utilizó el demonio para tentar a Cristo en el desierto? ¿Qué utilizó? Puros pasajes de la Biblia. Eso fue lo que él utilizó. A base de pasajes de la Biblia. Y eso es gravísimo. Es gravísimo que yo pueda utilizar la Biblia para mi condenación. Entonces, ¿qué le faltó al demonio? ¿Qué le falta? Y no puede recuperarlo. La obediencia. Entonces, mi actitud, mi disposición interior es de obediencia, de humildad profunda, de gratitud y alabanza por el don recibido. Habrá días en que entendí más, días en que entendí menos, días en que siento así el corazón enamorado, así como, wow, te pasaste, Señor, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella. Y habrá días en que yo diga, no entendí todo, pero gracias, Señor. Y esos días son importantes, te repito, como el que aprende un idioma. Tengo una amiga que es consagrada a Reino Christi que está aprendiendo alemán y me hace recordar muchas cosas de mí y de otras personas, ¿no? ¿Cómo? Ahí está pobre, es que yo la veo sufrir y que tiene examen y que tiene que alcanzar no sé qué nivel. Y es duro, es complejo eso. Pero finalmente, después de cada clase, después de cada sesión, gracias, gracias, gracias. Bueno, esas son las disposiciones interiores, ¿no? Repasamos fe, oración, actitud de discípulos, deseo de la gloria de Dios, recibir sin condiciones. Propósito de obediencia, humildad profunda, gratitud y alabanza. Vamos con las disposiciones exteriores. Esto es muy, muy práctico, muy, muy práctico. Porque entre otras cosas, pues esa era la idea, o esa es la idea de un taller como estos, que sea algo práctico. ¿A qué llamamos disposiciones exteriores? Pues permíteme que te recuerde, más allá de lo que te digan las personas que te aman y te admiran, tú no eres un ángel, tú eres un ser humano. Como ser humano, eres corporal. Como ser humano corporal, tienes necesidad de un ambiente y de unas circunstancias para que lo mejor de lo que Dios te puede, lo mejor de lo que Dios te quiere dar, te puede dar, llegue a ti. Entonces miremos cuáles son esas disposiciones exteriores. Son muy prácticas. Mira esta, un horario estable. Yo siempre les digo una cosa, cuando hablo de la palabra de Dios y de la lección divina y de saborear la palabra, que son muy pocas veces que uno llega a ese tema, mucho menos así como una charla específica, yo comento esto. Aprendamos de los monjes. ¿No es verdad que uno aprende de los expertos? Si tú vas a preparar una receta nueva, pues tú aprendes de los expertos, ¿cierto? Tú miras ahí tus programas, tu MasterChef o lo que sea, así una persona que se supone que es muy, muy diestra en la culinaria, ¿no?
Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios, yo te invito a que aprendamos de los expertos. Y en la Iglesia Católica, los expertos en este ejercicio de saborear la Biblia son los monjes, empezando por los monjes benedictinos en sus más diversas ramas: cluniacenses, trapenses, cistercienses, benedictinos. ¿Y cuál es la primera lección? ¿Qué es lo primero que le llama a uno la atención cuando uno llega al monasterio? Bueno, muchas cosas, pero creo que una palabra se impone: orden. Orden. La arquitectura de un monasterio es una arquitectura ordenada. Orden. Pero lo más importante del orden del monasterio son los horarios estables. En este monasterio nos despertamos todos los días a las 5 de la mañana, a las 5:30 tenemos la primera oración. Horario estable. Yo te invito a que hagas la prueba de tener un horario estable. No tiene que ser prolongado. Ya decía San Francisco de Sales que la devoción se manifiesta de distintos modos en las distintas vocaciones. Si tú eres, por ejemplo, una madre de familia que además tiene un trabajo, pues tú no puedes decir: voy a hacer lección divina 2 horas por la mañana, adoración eucarística 3 horas por la tarde. No vas a poder. Pero tú puedes tener tus minutos sagrados. Y esos minutos sagrados valen muchísimo. Hay otra comparación que siempre se utiliza cuando se habla del horario, porque el horario está conectado con otra palabra que a mí me fascina, y es la palabra ritmo. Ritmo. Dale ritmo, ritmo a tu vida, ritmo. ¿Y en qué consiste el ritmo? Piensa en una planta, una de esas matas que tienes ahí en la casa. Si tú dejas de regar tu mata por 10 días y a los 10 días llegas con un barril de agua y le echas encima a la pobre planta tu barril, pues la planta o se muere o se acabó la matera o se acabó la casa o lo que sea. Es el ritmo. Es el ritmo. Ponle ritmo a tu lectura de la palabra. Mi experiencia, ya que mencionaba Valentina familia espiritual, mi experiencia es que el primer factor de estancamiento que yo veo en familia espiritual es la falta de ritmo en las personas. Falta de ritmo en la oración. Uno cree que porque uno admite en la cabeza y porque uno admite en el corazón, uno admite unas verdades de fe, uno cree que ya está bien. No, por favor. Por favor, no. Entonces, un horario estable. Que lo único que puedes hacer en el día, por ejemplo, en tu mañana, lo único que pudiste sacar fueron 15 minutos. Mira, en 15 minutos Dios puede hacer maravillas. Dios no necesita más de 3 segundos para cambiarle la existencia a una persona. Y creo que son menos. ¿Cuáles son esos 3 segundos? Sígueme. Eso dura menos de 3 segundos. Un horario estable. Un lugar familiar. Cada vez me convenzo más. Benditos y benditas. Todos los que tienen qué, un lugar en la casa, un oratorio. Ten un lugar, un lugar. ¿Por qué los lugares son importantes? Porque tú eres cuerpo también. Porque tú eres cuerpo. ¿Y qué significa que eres cuerpo? Mira, piensa en la importancia que tienen los lugares. Tú te sientas en una butaca en la sala del cine y ya tienes la disposición. Tú te sientas en el restaurante y si llegaste sin hambre, creo que ya te da hambre. El lugar, tú llegas a un estadio de fútbol y ya te pones en el modo, en el mood, ¿no? Ya te pones en el modo, ya estás ahí listo, listo para gritar, para hacer la barra, para lo que sea.
Tú llegas al salón de baile y ya sientes como que te vas fluyendo la música. El lugar es clave. El lugar es clave. Mi lugar preferido es el inmenso templo que tiene este convento. Yo me voy mucho tiempo, ojalá fuera más y ojalá fuera mucho más profunda mi oración, pero yo me voy mucho tiempo allá y camino, camino mucho. O sea, yo realmente disfruto la casa de Dios, la disfruto. Y claro, si tú saboreas la casa de Dios, si tú saboreas el lugar, si tú conectas con el lugar, ya empezaste a saborear la palabra. Todo está conectado, tú eres cuerpo. Entonces, si no tienes oratorio, yo creo que esta es una buena ocasión, este taller es una buena ocasión para que te pongas en la tarea. Sigamos el consejo de Santa Teresa de Jesús. Ni tanta comodidad, ni tanta incomodidad. Decía Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, maestra de palabra de Dios, maestra de tantas cosas. Decía Santa Teresa de Jesús, el mucho regalo es enemigo de la oración. ¿Y a qué se refiere con regalo? Pues fundamentalmente con esa comodidad, ¿no? Esa comodidad que se tiene. El mucho regalo es enemigo de la oración. Entonces no puedes estar demasiado cómodo, pero tampoco demasiado incómodo. Y dentro de la incomodidad, dentro de la incomodidad, está, por ejemplo, que no tengas ni demasiado sueño, ni demasiada hambre, que no tengas nada demasiado urgente. Hay que tratar de buscar el momento. No es fácil, pero Cristo dijo, el que busca encuentra. Ni tanta comodidad ni tanta incomodidad. Es bueno tener un método o plan de lectura. Muchísima gente sigue las lecturas de la misa. Excelente. Muy bien. Otras personas toman un plan de lectura de toda la Biblia. Por ejemplo, la Biblia en un año. Pero ten un plan. San Agustín, entre los muchos temas que trata, es si Dios le puede hablar a uno abriendo la Biblia así al azar. Resulta que Dios puede hacer eso. Resulta que Dios puede hacer eso. Resulta que Dios puede hablar así. De hecho, en la conversión de San Agustín, un texto que le salió así fue Romanos 3 y le llegó como un flechazo al corazón. Pero yo te pido una cosa, no le obligues a Dios. Y además, hay un dato científico. Si tú tomas un libro, no solamente la Biblia, sino cualquier libro empastado, y tú lo abres al azar muchas veces, te das cuenta que empieza a abrirse en las mismas páginas. Entonces a mí a veces me da ternura cuando algunas personas dicen, Padre, ¿qué será que siempre que yo abro la Biblia me sale Judith capítulo 1? Y hace un mes volví a abrir la Biblia y me salió Judith capítulo 1. Y hoy la abrí y adivine qué, padre, Judith capítulo 1. ¿Qué me quiere decir el Señor? Entonces uno trata de ser muy respetuoso, pero la respuesta que yo le iba a dar es, averigüe quién empastó. Averigüe quién empastó esa Biblia. Sí, alguna vez Dios te puede hablar así, alguna vez, pero por favor no fuerces al Señor, ten un plan que tú vayas siguiendo, eso es disposición exterior. Mira que la gente que va a los gimnasios tiene un plan, lo llaman rutinas y tienen entrenadores. Entonces tenemos un entrenador para nuestro cuerpo y no tenemos entrenador para el alma, como feo, ¿no? Y una metodología apropiada, si es personal, si vas a hacer este ejercicio en soledad, que haya suficiente silencio. Pero no se nos olvide que es una cosa que no hemos comentado hasta ahora, que también existe la lectura comunitaria. En mi experiencia de fe y en mi experiencia vocacional,
La lectura compartida de la palabra de Dios me hizo muchísimo bien, pero muchísimo. Y esa lectura compartida sucedió en grupos de oración de la renovación carismática. Entonces, lo que sí es necesario es que haya una adecuada moderación, o sea, que haya una persona que tenga pues una suficiente formación, en fin, ¿no? Esas son disposiciones exteriores. Vamos a la última parte de esta enseñanza, que es la meta a la que queremos llegar, un diálogo de amor. Aquí hay que indicar cosas que debemos evitar, cosas que queremos evitar, precisamente para que pues se pueda llegar a ese saborear la palabra. Hay que evitar la pura especulación intelectual. Hoy precisamente hablaba con un dominico que es especialista en Biblia. Le comenté que tenía este taller de Biblia y me gustó mucho la reflexión que él hizo. Él hizo una reflexión muy bonita. Ahí conversando informalmente, decía él, a veces le damos tanta importancia a nuestras ideas que no dejamos que Dios nos hable. Entonces, cuidado con la especulación intelectual. La especulación intelectual es como empezar a hacer teorías. Empezar a hacer teorías, teorías, ¿no? Esto va con esto, esto significa esto. Y como hay tantas lecturas, maneras de leer, ¿no? En una época, mire, hace unos 35, 40 años, yo ya puedo echar historias de hace tantos años, Dios mío. Hace unos 35 años se puso de moda la lectura estructuralista, el método estructuralista. Yo me acuerdo haber visto todo un folleto que era más que folleto, era un libro chiquito, y en ese folleto se contaba el método estructuralista, que usted tiene que mirar esto, relacionarlo con esto, observar los tiempos verbales, ver cuáles son los protagonistas, tiene que hacer varios cuadros, mejor dicho, se necesita un modelo 3D para que usted pueda ver el texto desde todos los ángulos. Partamos de una base. Partamos de una base que nos la da el mismo Cristo. Recordemos siempre estas palabras del Señor. Te alabo, Padre, dice Jesús, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Eso no significa que ser mediocre nos va a hacer más inspirados o nos va a hacer más bíblicos. Esta no es una invitación a ser mediocres. Pero sí es una invitación a un dato fundamental. Y ese dato fundamental es, no puede ser tan complicado. Cuando es tan complicado, así no era Jesús. Hay que conservar una cierta sencillez de corazón. Por eso no podemos dedicarnos solo a la especulación intelectual y elaborar métodos complicadísimos y teorías complicadísimas. San Pablo nos da un mensaje muy bello en Romanos 12. Déjense atraer por lo humilde. Qué cosa tan linda. Déjense atraer por lo humilde. Entonces hay que tener esa conciencia cuando vamos a acercarnos al diálogo de amor. Hay que evitar la búsqueda desordenada de sentimientos o experiencias religiosas. Yo he conocido casos de personas que iban muy bien en su proceso espiritual, en su proceso de fe, pero ¿sabe lo que les pasó? Que dejaron de sentir, y cuando dejaron de sentir, dejaron de orar y dejaron de caminar. El sentimiento es importante, claro. Sentimientos de arrepentimiento, sentimientos de paz, sentimientos de gozo, sentimientos de humildad, sentimientos de celo por la palabra. Pero no dependas de los sentimientos. Eso significa que habrá días en que no sientas nada en particular. De esto también nos habla Catalina de Siena en el diálogo. Habrá ocasiones en que no vas a sentir nada especial. Tenlo presente.
Nos acercamos a la Biblia y aprendemos a saborear la Biblia no como un simple texto de estudio. Cuidado con las sesiones de estudio textual. Esto yo he visto que ha dañado el corazón de algunos seminaristas y algunos sacerdotes. En general, mucho laico no cae, o no he visto yo que caiga tanto en esto como nos puede pasar a nosotros, especialmente a los que estudiamos teología. Es un peligro muy grande que uno todo lo vuelva a estudio. Y el problema de volver a la Biblia a estudio, ¿sabes cuál es? Que lo vuelves a la palabra una cosa que tú pones bajo el microscopio. Tu microscopio se llama exégesis, tu microscopio se llama. Y no es que estén mal esos recursos, no. Pero no vuelvas a tu cercanía a la Biblia solo eso. Recordemos esto que nos lo ha dicho muchas veces Valentina y muchas otras personas. Recordemos, por favor, acercarse a la Biblia es acercarse a alguien, no es una cosa. Otro peligro típico de sacerdotes, típico de teólogos, centrarnos solo en la preparación de sermones o de catequesis, y eso sí he visto que caen laicos en la parte de las catequesis. Necesito hablar sobre el perdón. ¿Dónde hay textos sobre el perdón? Y como hoy en internet y en concordancias y en tantos recursos, uno obtiene esa información. Entonces me voy a mi buscador favorito y pongo en el buscador textos bíblicos sobre el perdón. Me salen ahí 40 textos. Los organizo, mire, tengo que dar esta catequesis a estos muchachos. A ver, empezaré por este texto, sigo por esto, luego por esto y remato con este. ¿Cuál es el peligro ahí? Que en el fondo estoy usando la palabra. Si me descuido, voy a terminar usando simplemente la palabra. Cuidado con eso. Y hay otro peligro también. Y es que cuando uno se dedica únicamente a preparar la homilía, como nos puede pasar a los sacerdotes, a preparar una conferencia, a preparar una catequesis. En realidad lo que uno a veces hace es como, aquí llegó la Biblia y aquí se va la Biblia. Aquí llegó y aquí se va. Es decir, mensaje que me llega, mensaje que yo le paso a otros, a otros. ¿Y para mí qué? ¿Y para mí qué? Y es que acuérdate que el Señor no quiere solamente que tú transmitas información, sino que tú transmitas vida. Recuerda lo que dijimos, lenguaje intersubjetivo, lenguaje testimonial. Hay que hablar como testigos. Decían los apóstoles, nosotros somos testigos, nosotros somos testigos. Nos pueden meter a la cárcel, nos pueden torturar, nosotros somos testigos. Y de ahí no los pudieron sacar. Lee Hechos de los Apóstoles 3 y 4, de ahí no los pudieron sacar, somos testigos. Entonces, queremos evitar esas palabras que están ahí. El diálogo de amor supone aprender a preguntar. ¿Qué es aprender a preguntar? A mí me encanta esta parte. No sé, es como muy cercana a mi carisma dominicano, es muy cercano a mi propio temperamento, pues según lo que contaban mis papás, es como muy propio, muy cercano a mi temperamento. Y parece una tontería y no lo es. Un diálogo se sostiene con preguntas. Y como estamos haciendo la comparación del diálogo, un diálogo que tú tienes, por ejemplo, con un amigo, con una amiga, con el papá. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando tú estás en ese diálogo, que es un verdadero encuentro, tú tienes que preguntar algo. De hecho, uno cultiva las amistades con preguntas. Escribe eso que te conviene. Uno cultiva las amistades con preguntas. Cuando una persona nunca me pregunta nada, yo termino por sentir que yo no le importo. Así de sencillo.
Se cultiva con preguntas. Y las preguntas que uno más valora, hablemos así en planos muy humanos, ¿cuáles son las preguntas que uno más valora? ¿Y cuáles son las preguntas que uno menos valora? Las preguntas que uno menos valora son las preguntas súper generales, que son como las preguntas de cortesía, las preguntas cliché, las preguntas que uno siempre hace. ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? No están mal esas preguntas, pero esas son las preguntas generales. Yo recuerdo una amiga que terminó sus últimos días en familia espiritual, falleció este año. La llevo aquí en mi corazón, la señora Olguita Gómez. Y he contado varias veces una anécdota de ella, que yo la saludo y le digo, Olguita, ¿cómo estás? Se me queda mirando y me dice, ¿de verdad quieres saber, Fray? Ella tenía esas salidas. Realmente la quise mucho y bueno, Dios se la llevó y que esté con él. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno valora? Uno valora las preguntas que son más específicas, más personales. Esas son las que uno más valora. Qué agradable es que tú te encontraste con un amigo y le contaste que ibas a aplicar para una nueva empresa, es una empresa brasilera que está llegando a Colombia y entonces están reclutando gente y tú presentaste tu hoja de vida y te llamaron a entrevista. Y esa fue la última vez que tú hablaste con tu amigo hace 15 días. Y de pronto te manda un mensaje. Hola, te he tenido muy presente. Al fin, ¿cómo te fue en la entrevista? Mira, se siente algo bonito, ¿sí o no? Se siente algo bonito. Uy, se acordó de mi entrevista. Wow. Eso significa mucho. Las entrevistas cultivan amistades. Las entrevistas hacen crecer esa conexión, esa connaturalidad que decíamos al principio de esta reflexión. Las preguntas hacen crecer que se saboree la amistad. Porque apenas mi amigo me pregunta por la entrevista, hace que yo automáticamente me sienta muy agradecido de que él sea mi amigo y que yo sea su amigo. Entonces hay que aprender a preguntar. ¿Y cómo se aprende a preguntar? Pues aquí hay unas recomendaciones. Hay que saber pasar de ida y vuelta entre los detalles y el conjunto. En la Biblia hay detalles pequeñitos, casi escondidos. Pero también está el mensaje del conjunto. Y ese mensaje del conjunto, pues también es muy importante. El mensaje del conjunto muchas veces es el que me trae como, llamémoslo así, la enseñanza general. Pero ese mensaje del conjunto también me está diciendo. También se queda corto si yo no miro los detalles. Estoy buscando aquí en otra pantalla porque es que hay una palabra muy hermosa, que precisamente se proclamó jueves 7 de septiembre de 2003. Lucas capítulo 5. Mira lo que dice esta traducción. Cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Eso dice Lucas capítulo 5 en esa traducción. Ahora mira este detalle, que ahí es donde es tan bello, si Dios te da la oportunidad y tienes el gusto, la oportunidad de acercarte al texto griego. Entonces dice el texto griego, para que mires lo interesante, Jesús le pide a Pedro que aparte un poco la barca de la orilla. Se sentó y empezó a enseñar. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro, rema mar adentro, literalmente lo que le dijo fue, muévete, movámonos. Epanágage, eistobathos,
Kai halásate taditu yahuimón eis agran. Vamos a pescar, hay que lanzar la red, etc. Lo que yo quiero destacar es lo que dice Simón. Simón Pedro. Simón Eipen. Simón Pedro dijo: Epistata. Dijoles nuptos copiasantes. Nos hemos esforzado toda la noche. Pero todo esto es para destacarte la palabra epistata. Es que la palabra epistata a mí me encanta. En la traducción al español decía maestro, hemos bregado toda la noche. Pero maestro, maestro, en griego no se dice epistata, se dice didáscalos. Ese es el maestro. Entonces no dice didáscalos, dijoles nuptos, copiasantes, sino dice epistata. ¡Wow! ¿Qué se esconde ahí? Entre didáscalos y epistata, ¿qué hay? Yo estoy leyéndolo en este momento en otra pantalla que ustedes no ven. Estoy leyéndolo en otra pantalla. Y en esa pantalla está tomada de internet. Es una Biblia interlineal. Yo no soy un experto en griego. Mi especialidad es teología fundamental. Pero soy un enamorado apasionado de la palabra de Dios, como creo que todos debemos ser. Entonces, pues yo llevo años haciendo exégesis a partir del texto griego. ¿Y por qué Pedro dijo epistata y no dijo didáscalos? ¿Cuál es la diferencia entre epistata y didáscalos? Por favor, que alguien me lo explique. Es un detallito. Pero imagínate lo que hay detrás de ese detallito. Y dime si esto no es así como para saborear, saborear, por favor. ¿Tú sabes qué significa epístata? Epístata significa comandante, jefe. Realmente lo que le dijo Pedro a Jesús fue jefe. ¿Y sabes qué es lo que más impacta de eso? Que en el grupo de los pescadores, ¿quién era hasta ese momento el jefe? Pedro. O sea que Pedro, que era el comandante, que era el que dirigía el grupo, que era el jefe del grupo de pescadores, donde estaba Andrés, Santiago, Juan y seguramente otros, Pedro, que era el jefe, ahora le dice a Jesús: tú eres el jefe, tú eres el jefe. Epistata, dijo les nuptis copiasantes, uden el abomen, nada recogimos. Y luego dice: Epide torrematisu halaso tadictia. Sobre tu palabra. Epi. Sobre tu palabra. Y eso es muy hermoso. Claro, no es que esté mal la traducción en el español. No, no es que esté mal. Pero este es el tipo de detalles que cuando uno sabe un poquito de griego, un poquito de latín, un poquito de hebreo, y créeme que hoy hay muchos recursos. Esta mañana nomás me salió en TikTok, me salió un señor que dice: el hebreo es totalmente diferente de la lengua latina en muchísimas cosas, pero no es tan difícil, anímense a estudiar hebreo, por favor, estudien hebreo. Eso es una hermosura y ahí están los detalles. Entonces, para hacer las preguntas, uno tiene que ir entre los detalles y el conjunto, como mi pregunta aquí era en Lucas 5:5, mi pregunta era: ¿cuál es la diferencia entre epistata y didáscalos? ¿Por qué Pedro dijo epistata? Porque era el momento en el que Pedro estaba renunciando a ser el comandante. Era el momento en el que él se estaba convirtiendo en un soldado raso. Y Jesús toma el mando de esa barca. Hay que hacer preguntas fundamentales. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué quiere Dios decirme con el texto? Son dos preguntas distintas. ¿Qué dice el texto? Es la manera de ponerle freno a mi imaginación y a mis suposiciones. ¿Qué quiere Dios decirme con el texto? Es una manera de abrirme a la gracia del Espíritu. Lo primero apunta más, mucho más a la letra, que es fundamental. Lo segundo apunta al Espíritu. Y tercero, para aprender a preguntar, hay que hacer el ejercicio de la memoria. En alguna de estas sesiones comentaba Valentina también sobre eso, la santificación de la memoria. ¿Qué palabras o versículos me voy a llevar de este texto?
Por favor, no terminen un encuentro con la palabra sin decir me quedo con este texto, me quedo con este ejemplo, me quedo con este versículo. Por último, ábrete a la contemplación. Espacio de contemplación. El amor no es solo conversar. A mí me encanta ver a las mamás, por ejemplo, con sus bebecitos, que siempre digo el mismo chiste. Los miran y los miran y los miran como para desteñirlos. No, los miran y los miran. Y a veces no le tienen que hablar, es solo mirar. Y eso es muy propio de los enamorados, ese mirar. Enamórate de la palabra, valora la simple admiración. Yo me acuerdo de una señora que fue importante en mi proceso de vocación, cuando Dios en su misericordia a través de la Virgen me ayudó a recuperar mi vocación sacerdotal, que yo la tenía perdida. Cuando eso sucedió, fue clave un grupo de oración, totalmente clave. Y en ese grupo de oración, la dueña de casa era una señora que se llamaba Nora. Es de las mujeres laicas más contemplativas que yo haya visto. Ella a veces leía un pasaje, es que me parece estarla viendo, leía un pasaje, levantaba sus ojitos así, pero puros ojos de mujer enamorada. Levantaba sus ojos, se quedaba mirando el vacío, a veces cerraba, sonreía y decía, Jesús, ¿tú cómo eres? Estaba amando. Eso era lo que estaba haciendo Norita. Vive todavía esta señora, está muy mayor. Me enteré esta semana pasada que vive todavía, porque le había perdido el rastro. Estaba enamorada. Eso es saborear la palabra. Nora se quedaba así mirando, mirando, mirando. Y no le importaba quién la viera a ella. Sonreía y decía, qué cosas las tuyas, Jesús. Estaba enamorada, estaba en amor. El espacio de contemplación también implica, deja fluir las palabras sencillas de gratitud y de amor. Esas palabras que se dicen los que se conocen, los que se quieren. Y por último, dale espacio al silencio de adoración. Silencio de adoración. Decían los antiguos monjes que el proceso del monje era lexio, meditatio, contemplatio. Es decir, leer, meditar y contemplar. Y la contemplación queda en un silencio que no es silencio de vacío, sino que es un silencio de adoración, un silencio de acogida. ¿Y ese silencio qué prepara? Ese silencio prepara el cielo. Porque el cielo va a ser así. El cielo va a ser una gran cantidad de noritas, como la señora aquella, una gran cantidad de noritas, extasiadas, extasiados estaremos, sonreiremos y diremos, wow. Una vez, Catalina, y ahora sí termino porque me van a regañar. Una vez, Catalina tuvo una experiencia lindísima de la providencia de Dios. Entonces dijo ella que tenía una fluidez de palabra, pues es doctora de la iglesia, ¿no? O sea, analicemos quién es Catalina de Siena. Y ella con esa fluidez de palabra tuvo esa experiencia y dijo, ¿y ahora qué digo? Y empezó a hablar como un bebé. Ah, 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 como un bebé. No sé qué decir, no tengo qué decir. Hay que dar espacio para esa adoración. Hay que dar espacio para ese momento de amor que, en el que ya la palabra nos ha dejado sin palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.